Pues dando inicio, una bonita tarde, tarde fresca, tal y como nos gusta mucho a muchos de los que usamos sombrero, de la gente que nos gusta el rancho, los caballos, para salir a caminar con tu caballo completamente así, nubladito, fresco, sin lluvia, es un momento excelente. Soy su servidor de todos ustedes, Javi Telles, dando por primera ocasión inicio aquí a este programa, tu programa que desde hoy se va a llamar De Corazón Vaquero. El día de ayer anduvimos haciendo locación por ahí en algunas caballerizas con unos muy buenos amigos, disfrutamos de una rica cena. No, tuvimos bastantes aventurillas por ahí dentro de lo que fue la cabalgata. Desgraciadamente, las imágenes de la cabalgata estaban un poco oscuras, no pudimos editarlas, no pudimos sacarlas al aire, pero sí tenemos algunas otras en las que vas a ver, te vas a divertir bastante con nosotros. Si tú tienes algún rancho con alguna actividad en cuanto a lo que es el ganado caprino, el ganado vacuno, oye, simplemente que tienes gallos, gallos de pelea o gallos de crianza para gallinas ponedoras y todo eso, también manejes tus caballos, pues puedes invitarnos, gentilmente vamos a hacer una locación a tu rancho. Si tienes caballerizas en las cuales tú también quieras invitar a toda la gente, a nuestro auditorio, pues los invitamos, vamos a tu rancho, los invitamos para que vean las caballerizas, tomamos cámara, tomamos ahí el video de todo lo que tienes tú en el rancho y todas tus comodidades para brindar a toda tu gente. El día de hoy, pues sí queremos dar inicio, pues explicándoles precisamente lo que viene a ser este programa. Vamos a estar hablando un poco de lo que somos los vaqueros, de los que somos la gente que nos gusta el sombrero, nos gustan las botas, nos gusta vestir de jeans, nos gustan los caballos. Precisamente pues de esto, un cowboy, o en este caso que viene a ser un vaquero en español, ¿verdad? Es el encargado de todo lo que viene a ser una faena de rancho, la faena en cuanto al ganado vacuno. De ahí nació la palabra vaquero, porque anteriormente, pues en aquellos años, era precisamente dedicarse a lo que es el ganado vacuno, que esto vino a ser por allá del siglo XIX, más o menos. Fue cuando ya dio más auge a esto de ser vaquero. Se dedicaban precisamente a transportar el ganado, a llevar el ganado de todo lo que viene a ser el norte de México, desde Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, a todo lo que es el sur de Texas también, y llevar ganado a los estados del norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eran travesías que hasta 6 meses, duraban hasta 6 meses, tenían que llevar una vida un poquito bastante ruda realmente. Y de ahí nació el ser vaquero. De allá de los Estados Unidos, bueno, los que también manejan, se manejó mucho esta cuestión, fueron los estados desde a California, Nevada, Arizona, Colorado, Nebraska, entre otros. Por ahí fueron los estados que también, ahí nació mucho la cuestión del ser el cowboy, un vaquero, ¿verdad? Pueden enviar saludos, por aquí nos están llegando ya algunos saluditos. Gracias, mi compadre Edgar Benavides. Saludos, mi compadre. De hecho, vamos a estar allá con ustedes también. Ya me prometió mi compadre Edgar Benavides, alias El Melón, llamado El Melón en el bajo mundo, no del AMPA, en el bajo mundo de los vaqueros. Así le llamamos a mi compadre. De hecho, por ahí les voy a contar la anécdota, ¿verdad? Si me lo permites, compadrito, que iban a buscarlo por ahí de más chavillo, ¿no? Los muchachos, pues a sonsacarlo, a salir a jugar y, oiga, señora, está ¿cómo se llama? Y la señora es, el melón. Ándele, sí, el melón, porque no sabía ni cómo se llamaba mi compadre y le daba mucha pena a la raza preguntar por el melón. Saluditos, mi compadre. Estamos enviando saludos también a Ángela González Bautista. Lo estoy viendo. Gracias, Ángela. Morenita, felicidades por tu programa, mi estimado Javi. Saludos, éxitos totales. Morenita Aguilar, claro que sí. Estamos ahí pendientes también, Morenita. Allá con las muchachas para ver si nos echamos por ahí una carnita, una cerita y también para grabar, claro que sí, así nos la pasamos las noches, los fines de semana, los vaqueros también, estamos pendientes de ir a ver también por ahí algunos grupos que más adelantito vamos a tener una pequeña seccioncita también porque los vaqueros también nos gusta la música y nos gusta mucho la música tejana, la música de norteña, uno que otro despistadón que anda con la banda, pero ni hablar, no pasa nada.
Bueno, y como les comentaba, ¿verdad? La figura del vaquero tomó un poquito más de auge, más de fama y trascendencia, como les comentaba ya en el siglo XIX, seguimiento de Texas, Chihuahua, hasta el norte de Estados Unidos, ya que ahí se requerían muchos jinetes porque le daban seguimiento a llevar a las reses para aquellos estados. Así que más o menos de ahí fue como nació el vaquero. En aquel tiempo realmente los jinetes eran un poquito más rudos. Ahora la situación de los vaqueros, pues ya vivimos más un poquito más con la tecnología. Véase en mi mano, ya no hay necesidad de andar tan harapientos y barbones. Ya todos los días nos bañamos, todos los días nos rasuramos. Así debe ser. Bueno, pues, las cosas han cambiado mucho. Ahora las faenas de un vaquero realmente es ordenarle al caporal, ¿verdad? Estar ordenando ahí en el rancho y claro que sí, de vez en cuando poniendo cercas, manejando el tractor, o detalles así ya un poquito más tranquilos, más leves. Y el caballo pues ya lo utilizamos ya no para faenas de trabajo, lo utilizamos más que nada pues ya para paseos, para cuestiones en rodeo, que también los rodeos es un tema que vamos a tener más adelantito dentro de este tu programa. Tenemos más saludos, déjame checamos aquí. Michelle Trujillo, cómo no, saludos y felicidades. Felicidades también a ti, Michelle, gracias por estarnos viendo. Esperemos que la pasen muy bien, que se diviertan con nosotros. Un ratito más, también les voy a poner las imágenes, como les comentaba. Ayer estuvimos allá en la guarida de Wyoming Ranch, allá con mi compadre Aarón, y su socio, allá el señor Polo. Estuvimos allá pasándola un rato muy agradable, aunque con mucho frío, sí estaba bastante friecito, pero es parte del show también, es parte de la vida de un vaquero, aguantar las inclemencias del clima, ¿sí? El frío, el calor, la lluvia, es algo que, se los juro, si eres realmente vaquero, no, eso no te detiene para hacer lo que tengas que hacer en cualquier parte. La lluvia y todo eso son bendiciones que nos manda Dios y hay que aceptarlas tal y cual. Y nunca quejarnos, porque hay muchas gentes que cómo se quejan. Nada menos ahora ya tenemos el calor, el frío, perdón, y ya están pidiendo que salga el sol. Y cuando está el solazo, pues oye, qué calorón, y ya queremos el frío, la lluvia. Y está la lluvia y pues nos andamos ahogando, total, que no estamos nunca conformes. Vamos a vivir tranquilos, a pasarla bien. Mientras tanto, ahorita voy a enviar a un corte comercial. Vamos a enviar un corte comercial. Regresando, entramos nuevamente al aire para ya presentarles el primer video donde estamos allá en Wyoming Ranch. Mientras tanto, sigue comunicándote con nosotros. Líneas directas para que nos mandes WhatsApp es 812-8589-023. 812-8589-023. Y llamada directa al 81-27-19-6991, que en este caso va a ser 2719-6991. Comunícate con nosotros, mándanos sugerencias, mándanos tus críticas, que no sean muy feitas, y aquí estamos a tus órdenes. Claro que sí, como siempre, Javi Telles, en tu programa de Corazón Vaquero. Vámonos al corte y regresamos en un momentito más. Estamos viendo por aquí
Pues bastantitos saludos, gracias a Dios, gracias a ustedes. Mi querido amigo Hervey, Hervey también, que fue uno de los culpables que me jaló para acá, para el canal. Gracias, mi compadre Hervey, que también va a estrenar ya su programa el próximo martes, ¿verdad? Y ya va a estar solillo. Excelente, compadre Hervey, felicidades, enhorabuena. Michelle, también otra compañera, Michelle Trujillo. Gracias, Michelle, no hemos tenido el gusto de saludarnos personalmente. Ya estaremos por aquí. Un gran amigo también, Pepe Chuy, mi compadre, mi gran amigo Pepe Chuy, Jesús, José de Jesús Martínez Ortiz, de los grandes amigos que tenemos desde el kinder, primaria y secundaria. Y nos seguimos reuniendo toda la raza de allá, de la Rómulo Garza, de la Roberto Quesada, de la Andrés Quesada, todo bien padre. Felicidades, Pepe. Salúdame a toda la banda también. Mi querido amigo vecino también de toda la vida, Guillermo Vázquez, el tremendo Memo. Memo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Gracias por estarnos viendo. Felicidades, Memo. Aquí estamos como siempre a las órdenes. Manden sus críticas, manden sus comentarios. Como siempre, estamos a sus órdenes. Raquel Moreno, felicidades, compañero. Me imagino que también es compañera de nosotros. Sí, me dice producción que sí. Jessica Escobar, Pepe Chuy Martínez, mi compadre, como estábamos hablando, dice abrazos. Abrazo, vaquero, y el mejor de los éxitos. Gracias, mi amigo Pepe Chuy. Jessica Escobar, felicidades, Jessy. Muchas gracias. Pues sí, como les comentaba el día de ayer, estuvimos un ratito, nos dimos una vuelta también por allá por el rancho de unos grandes amigos. Estaremos yendo a otras locaciones, a otros ranchos, algunas ferias. Ahí también a los grandes amigos alcaldes que aún están sentados todavía, que todavía les toca el cambio. Pues anímense, invítenos, ahí estaremos también haciendo todo lo que se lleve a cabo dentro de la feria. Los grandes rodeos estaremos visitándolos también. Así es de que vámonos preparando porque este programa tiene mucho por delante todavía. Sí me gustaría que a ver si ya me por ahí producción nos pone el primer video, uno de los videos que sacamos el día de ayer, que estuvimos allá, que me llevé a mi camarógrafo a este Medardo, a Lalo Solís. Por ahí estuvo haciéndolo de mi camarógrafo. Estuvimos bastante a gusto agradeciéndoles a Wyoming Ranch y a todo su personal, a todos los amigos vaqueros, la atención que nos brindaron. Cenamos muy rico, deleitamos unos refrescos, de esos refrescos amarguitos, muy sabrosos. También estuvimos muy, muy a gusto. Eso sí, llegamos oliendo a leña de otro hogar, a la casa, pero pues, no pasa nada. Bien apestosillos. Vamos a ver si producción nos tiene ya listo por ahí el video para enviarlos a que vean el inicio, desde que llegamos allá a Wyoming Ranch. Vamos a ver si ya lo tenemos listo por ahí, amiga. Regresamos. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos acá, llegamos aquí a las caballerizas, a la guarida de Wyoming Ranch. Ahorita están ya preparándose los muchachos, van a salir a cabalgar un ratito. Bueno, pues vamos a salir todos a echar un relajito muy sabroso ahí a caballo, pasarla bien a gusto. Un ratito más vamos a presentarles también la manera en que cómo se divierten aquí todos los vaqueros, cómo nos divertimos, cómo comemos. Sufrimos mucho con las comidas. Y también vamos a presentarle todo lo que son las instalaciones de aquí, de este rancho, donde se brinda la pensión a los caballos para que toda la raza que quiera, que no tiene lugar donde presentar su caballo o que quiera cambiar de lugar ya porque dice, bueno, yo ya no quiero estar aquí, por das o mangas razones. Hay muchas razones por las cuales uno mismo cambia su caballo de lugar. Bueno, pues vamos a presentarles un rato más también la entrevista con la persona que está aquí indicada para darnos todos los datos, todas las explicaciones y para que ustedes vean ya personalmente las instalaciones en forma. De veras, pues les comento, es un lugar bastante agradable, está muy bueno. Los que están dentro del rancho, ya dentro de lo que son las caballerizas, pues también disfrutan de las instalaciones de este hermoso lugar. Hay ciertos lugarcitos también que tenemos que pueden funcionar como locación para fotografías en cumpleaños, todos esos detalles, ¿no? Bodas y todo lo que ustedes gusten, cualquier festividad que quieran llevar a cabo. Pues ya estamos preparándonos acá con mi compadrito, donde estás ya cepillando por ahí su cuaco, un caballazo prieto, bastante hermoso, muy bonito, y vamos a ver qué onda, a ver cómo nos va ahorita en la cabalgata. Regresando, continuamos platicando y para mostrarles también
lo que va a ser la cena el día de hoy. Es una sorpresa. Gracias, Javi Téllez, como siempre con ustedes, en tu programa De Corazón Vaquero. ¡Vámonos! Bueno, pues ahí está una primera parte de lo que hicimos el día de ayer, que estuvimos por allá. Como les digo, estaba bastante frijolín, estaba haciendo un poco de friecito, estuvo muy, muy sabrosón. Pero la verdad sí, lo disfrutamos mucho. Quiero enviarle saluditos también a mi gran amigo. La verdad, Chihuahua, me jacto de decir que tengo muchos, muchos amigos. Y se nota precisamente, se nota luego, luego. Aquí tengo a uno de ellos también, vecino también de toda la vida, mi gran compadre, que es uno de los que se ha preocupado mucho por las cuestiones personales de un servidor, que hemos tenido de repente, como todo el mundo, altibajas, y en esas bajas el amigo siempre ha estado poniendo el hombro y apoyando con su mano. Mi querido amigo Humberto Charles, el tremendo Beto Charles. Saludos, mi querido compadre, te mando un abrazo a ti, a mi comadrita, a toda tu familia, a los sobrinos chulos, hermosos que tienes. Gracias, compadre, por reportarte. Mi compadrito Adrián Durán, otro de los grandes amigos también, bueno para el caballo, pero pues últimamente ha olvidado un poquito el sombrero y se nos ha dedicado a andar matando animalitos ahí en el monte. También te vamos a visitar, compadre, te vamos a hacer alguna entrevistita, porque también los de a caballo nos gusta, como en este caso tú, también nos gusta utilizar el arco, de vez en cuando el rifle, pues para ir a tirar, pero precisamente a los ranchos que están certificados, a los ranchos que sí están autorizados para que uno pueda ir a tirar. Y también hay reglas para ello, no cualquier estar tirar por tirar y tumbar venados a lo tonto. Todo tiene una razón, un porqué, y son criaderos donde hay suficiente y no hay peligro de extinción, ¿verdad? Así es de que, mi compadrito Adrián, te preparas, tú me dices cuándo y te hacemos por ahí la entrevista para que nos enseñes, nos expliques un poquito sobre lo que viene a ser todos esos detalles de la cacería y los detalles también del arco y flecha. Todos esos nos gustaría mucho. Ahí también le dices al buen amigo a Cleto, salúdamelo y también pues a ver si puede estar presente. Sirve de que pues a lo mejor igual y también les ofrecemos el trabajo que él hace muy bien con las hebillas y todos esos detalles. Mi querido compadre Roy Montemayor, ¿qué te puedo decir, compadre? Gracias, gracias, estamos muy contentos aquí al aire. Estoy muy feliz, la mera verdad, con todos ustedes, qué bueno que están por ahí al pendiente. Saludos, compadre, mucho éxito. Gracias, mi compadre Roy Montemayor, igualmente. A ver qué día también nos ponemos de acuerdo para echar una platicada sobre tus 4x4. Estaría muy bien. Creo que sí, compadre, con mucho gusto. Ah, ok, mi compadre Adrián, claro que sí, compadre. Vas a ver, nos ponemos de acuerdo ya que estemos fuera del aire, o ya sea mañana, en esta semana, nos ponemos de acuerdito por ahí con unas banqueteras, compadre, para sacar un buen programa sobre todo lo que es la cacería y todo aquello, ¿no? Incluso si nos invitas para ir a grabar un poco o me pasas de los videos que ya tienes, y que sería lo más lógico porque pues es que hay que trabajar, ¿verdad? Yo sí trabajo mucho, compadre. No me puedo salir tantos días. Así es de que, compadrito, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Les parece si...? Ok, gracias, mi compadre Roy. No esperaba menos de ti, claro que sí. Muchas gracias, mi querido hermano Roy Montemayor. Gracias. Le quiero enviar saludos también a Mariela Prieto. Muchas felicidades, que sigan los éxitos, bendiciones. Gracias, gracias. Disculpen ustedes, en mi teléfono de repente relincha y no le quité el volumen de los... Me está llegando un de mi compadre Yayel Garza, nos está enviando por ahí un mensajito. Claro que sí, compadre, espero que ya estés viendo el programa, métete solamente al Face y con eso ahí ya nomás nos buscas ahí antena X, antena 10, te vas para abajo al fondo y ya te dice dónde estamos al aire y fácilmente te conectas con nosotros, no tiene nada de ciencia. Yolette Vázquez, mucha suerte, felicidades, gracias. Ivonne Briales Lara, mándame saludos, felicidades, éxito. ¿Cómo no, Ivonne? Claro que sí, una gran amiga. Te mando muchos, muchos saludos, muchos besitos, pásala muy bien. Gracias por estar al pendiente de este programa. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los amigos que se están reportando. Mi compadre Rey de nuevo dice, ese vaquero
Saludos, compadre. Comparte de tu cel. Claro que sí. Claro que sí. Yayer Garza ya lo está viendo. Eso. Soy Nancy, primo. Claro que sí. Ok, Nancy, claro que sí. Yolette Vázquez. Mi compadre Yayer ya nos está viendo. Saludos, compadre. Te estaba enviando los saluditos ahorita para que estés con nosotros ahí al pendiente. Salúdame a toda la banda, a toda la raza de allá de Pesquería también, allá donde te reúnes, a toda la raza de Ramones. Toda la gente bonita. Incluso aprovechamos para enviarles saludos también, como les decía hace ratito, a todos los municipios de nuestro bello estado de Nuevo León. Invítenos, señores alcaldes, allá el nuevo alcalde que va a estar allá en Los Ramones, Nuevo León. Pues ya nos habían hecho por ahí una preinvitación para la feria, ahora en noviembre. Vamos a ver si nos llega la invitación y nos vamos directamente con todo para allá, hacer la ocasión, estar transmitiendo a diario de allá, ¿por qué no? O guardar todo el material para utilizarlo todo un miércoles. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, vámonos con la segunda parte de el video que tuvimos allá en Wyoming Ranch, donde pasamos una aventura muy, muy bonita, muy agradable allá con mi compadre Aarón. ¿Ok? Y me preguntaban también sobre el moñito rosa que traigo en mi brazo derecho. Estamos apoyando para todas esas personas que, pues, desgraciadamente, todas esas bellas damas que tienen cáncer de pecho. Dios quiera y que todo salga bien, que se recuperen pronto. Las que están bien, que yo las vemos, están bien. Claro, pues a checarse, por favor, hagan su palpación. Anteriormente los hombres era un tabú hablar de esto, pero hay que ver la realidad de las cosas. Es una mortandad muy cruel de damas, de mujeres, de señoras, que a causa del cáncer mamario, al cáncer de pecho, han fallecido. Y todo por muchas ocasiones derivado del machismo del mismo hombre, porque no, ¿cómo va a verte un doctor? ¿Cómo te va a ver desnuda? ¿Y por qué te va a agarrar ahí? Es un médico, queridos amigos, es un médico, no es un depravado sexual. Es un médico que va a checar a tu señora, te le va a alargar la vida. Así es de que, por favor, vamos a llevar a nuestras esposas, bueno, los que las tienen, llévenlas para que las chequen, que se chequen bien, hagan ustedes, queridas damitas, hagan su palpación en la intimidad de su baño, chéquense, si notan algo raro, inmediatamente, vámonos, no le esperes al otro día, vámonos de una vez al médico, no importa lo que se gaste, es tu vida la que está en juego. Por eso traemos el moñito, estamos apoyando y todo el mes de octubre voy a portar el moñito de color rosa, ¿ok? Y los que quieran, díganme, yo les haré llegar, tengo muchos moñitos ahí en el carro, no hay ningún problema. Vámonos ahora sí con la siguiente parte del video que tenemos ahí, no sin antes enviarle también saludos a otro gran amigo, Junior López, ¿cómo no, mi querido compadre Junior? Felicidades. También lo está viendo. Bueno, realmente él me dice tío, es sobrino de un gran amigo, de César Valdés, Cantú, y nos está viendo ahorita. Gracias, mi hijo, un abrazo, cuídese mucho. Para Claudia, Clau Rodríguez, felicidades, Claudia, también, gracias por estar al pendiente. Bueno, ahora sí, vámonos sin más directamente al video. Vámonos con Wyoming Ranch. Pues así es, queridos amigos, el día de hoy también acá en el rancho todos los vaqueros también comemos y una de esas muestras, pues el día de hoy tenemos aquí un borreguito bastante, bastante bueno, de muy buenos kilos. Estamos preparándolo aquí para cenar al ratito, ya están por acá los chilitos, los tomates para preparar una salsa, pero de esas matonas. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí en el programa, tu programa de Corazón Vaquero. Vamos a estar de 7 a 8 para que nos visites, para que estés con nosotros ahí dándole like, nos estés dando tus comentarios, si te gusta el programa, qué es lo que quieres que veamos, a dónde quieres que vayamos a visitarte. Ahora el día de hoy, pues como les comentaba, estamos aquí en la guarida de Wyoming Ranch. Es una de las caballerizas, es uno de los ranchos que están acá en el área de Santa Rosa. Ahorita nos van a explicar, a ver, compadres, ¿quién me puede dar la explicación? Más o menos ubícame mi compadrito Aarón.
Buenas tardes, compadre. Buenas tardes. Danos más o menos la ubicación o cómo se llama aquí la carretera que pasa por fuera de la ubicación. Estamos de en la Brecha Santa Rosa. Brecha Santa Rosa. Brecha Santa Rosa, así es. Ok. A unos 500 metros de la autopista. A 500 metros de la autopista. Así para toda es. La gente que quiera venir a visitar las caballerizas, si les gusta el lugar, al ratito que saquemos las imágenes, para que se traigan sus caballos. Aquí pueden poner y pagar su pensión. Es bastante económico, están muy cuidados, bastante gordos los animales. Aquí se les va a tratar mejor que usted mismo, compadre. Ya saben, aquí los esperamos. A ver, compadrito, ¿dónde está el principal, el que cuida todo aquí, el rancho? Caballerango. Alfonso. ¿Cómo está mi compadre? Muy bien. Qué bueno. A ver, pues aquí Alfonso también se encarga de todos esos detalles para que sus caballos estén al puro tiro. Pero ahorita nos va a echar la mano porque queremos saber si podemos abrir. A ver, compadre, si nos puedes abrir un poquito la cámara para abrir acá y ver... Por ahí el animalito que estamos preparando. Arrímese con la cámara, mi compadre, por favor. Mi compadre. A ver, Medardo Solís, que es nuestro camarógrafo. Ahí está. Ahí va quedando muy, muy a todo dar. Excelente. Un borregazo que vamos a echarnos al ratito. Ahora sí, mi compadrito, cuéntanos a cerrar para que no se nos vaya el calor. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos disfrutando y les recordamos, nosotros también estamos apoyando para todo lo que es estar sobre lo del cáncer de mama. Amigas, cuídense mucho, atiéndanse, vayan con su médico, vayan con el oncólogo si es necesario, chéquense, tóquense en la intimidad de su baño para que no la sorprenda una enfermedad tan cruel como lo es el cáncer. ¡Ánimo! ¡Vámonos y continuemos con más! Bueno, pues regresamos nuevamente, queridos amigos. Volviendo al comentario también con el que iniciamos en cuestión de los vaqueros, de realmente cómo empezó por ahí la cuestión de los vaqueros. El estilo de vida que llevaban también, pues sí era un poquito rudo, pesado. El equipo de ellos en aquel tiempo normalmente pues era la silla de montar. La silla de montar que en aquel tiempo, ahorita normalmente la usamos con un cincho. Un cincho anteriormente llevaba hasta dos. Algunas monturas todavía le aplican dos cinchos a la panza del caballo. Normalmente nosotros casi con un cincho nada más. Tenían el lazo que era muy importante para el vaquero, para el jinete, para el cowboy. Ya que con ese era, pues también para jalar, estirar a las reses que se lograban salir del rebaño. Y para ello tenían que traer lazo siempre. El lazo hecho a base de pelo de caballo, lógicamente de la cola del caballo, de isle o de muchos materiales, de algunos materiales era hecha ese lazo. Que todavía, bueno, hay muchos lazos ahora incluso hasta... tipo nylon, ¿verdad? Pero lazos fuertes, lazos que aguantan mucho, que son los que normalmente se utilizan ahorita en los grandes rodeos, en lo que viene a ser el lazo de becerro, ¿verdad? Que es para pialar y el cabezal, que viene a ser los lazos dobles, que es una de las siete disciplinas del rodeo. La camisa normalmente pues tenía que ser de algodón, lógicamente de manga larga. Esto era pues para cubrir también mucho el sol y ahora es la actualidad también, ustedes ven un servidor, es muy raro y creo que solamente en la intimidad de mi hogar, en mi casa es cuando uso playeras, normalmente siempre me van a ver con camisa y nunca camisa de manga corta, siempre utilizo la manga larga, esté haciendo el calor que haya. ¿Por qué? Porque te mantiene fresco de cualquier manera. Para mí, yo me mantengo más fresco. Simplemente ustedes pueden ver ahí a los árabes cómo andan todos cubiertos. Sí, pues pueden andar sudando y oliendo a chivo. Nosotros no olemos así, pero ellos sí, pues es bastante lo que se cubren y bastante lo que están sudando. Pero el aire que sale, que anda dentro de lo que es el desierto y todas esas cosas, el aire los refresca porque están húmedos, están sudando. Y aparte les protege mucho como quiera de los rayos solares directos a la piel. Yo por eso siempre utilizo la manga larga, incluso en los grandes rodeos, si tú sales a la arena con manga corta en cualquiera de las disciplinas que sales a caballo
incluso como barrileando, lazando, haciendo cualquier tipo de cosas, o montando un toro, montando un potro bronco. Si sales con manga larga, prácticamente y automáticamente estás descalificado. No hay puntuación. Así es de que normalmente el vaquero originalmente debe de traer siempre su camisa de manga larga, ¿verdad? Y bien fajado, porque todavía andan muchos ahí que pues traen cintos muy bonitos con hebillas hermosas, pero no se ven porque traen las camisas siempre de fuera. Hay que vestirse bien. Otro de los grandes también de las cosas que utilizaba el vaquero en aquellos años era el pantalón de lona. Un pantalón de lona. Ahora nosotros pues es mezclilla, pero en aquel tiempo era lona. El pañuelo también, muy importante. Pañuelo o paliacate. Este, lógicamente, bueno, lo usabas porque las personas cuando iban arreando, a los que iban atrás del ganado, los que iban empujando al ganado, a ellos les tocaba realmente prácticamente todo lo que viene a ser la nube de tierra, de polvo, y era estar respirando tierra y tierra. Entonces, siempre traían protección, un pañuelo, un paliacate, que subían a la altura de la nariz para poder respirar a gusto y no respirar tanta tierra, ¿verdad? Ya posteriormente los ladrones lo utilizaron para otras cosas, ¿verdad? Pero normalmente nació con los vaqueros para taparse la tierra, cubrirse del polvo, respirar bien. También las chaparreras, un equipo muy importante para el vaquero, ya que este te cubría como te metías a caballo a sacar reses de donde se pudiera, pues hay bastantes árboles con muchas espinas, los chaparritos, los chaparrones que le llaman por ahí, nopales, cactus, muchas plantas con espinas grandes, entonces las chaparreras hacían la función de cubrir tus piernas, de no dañarte, de no estar lesionado. Y porque muchas espinas contienen cierto aceitito, no digamos veneno, pero aceitito, que ese donde entra, se introduce en tu piel, en tu carne, sale, pero deja muchas veces la puntilla y esa puntilla suelta ese aceitito y ¡ay, caray! ¡Cómo duele! De veras. También el sombrero, muy importante, el sombrero de ala ancha, era precisamente ala ancha, pues para protegerse lo más posible del fuerte sol, muy importante. Las espuelas, pues todo bien es muy importante, pero las espuelas también. Un buen caballo, ya cuando está bien trabajado, cuando sabe cómo trabajar, y el vaquero también sabe cómo manejar su bestia, pues las espuelas son súper importantes, ya que son las que te enseñan, más bien las que te ayudan a manejar, a dirigir tu caballo. Así es que eran súper importantes. Algunos de los vaqueros de aquellos tiempos usaban, hasta incluso usaban a la pistola, la Colt calibre 45, algunos. Pero más que nada lo usaban porque pues en esos tiempos sí había algo de vandalismo en cuanto a los rateros, ¿cómo le llamaban antes? Pues le llaman abigeo, o eran cuatreros, ¿no? Que se robaban el ganado, e incluso los mismos indios, había indios en aquel tiempo también, y que querían aprovecharse de ciertos de los caballos, de los vaqueros, o quedarse con el ganado, precisamente por la cuestión de la carne. Bueno, este es un pequeño preámbulo, un pequeño comentario sobre cómo se fue haciendo y creciendo un vaquero. El día de hoy, a la altura de estas fechas, pues no, ahora ya muchos conocemos, y sin que se ofenda a nadie, de veras, porque conozco muchos de mis amigos que son así, bueno, pues usan el sombrero, pero pues para ir a bailar. Nosotros, gracias a Dios, pues conocemos un poquito del rancho, un poquito de montar a caballo, un poquito de lo que es la alimentación de los caballos, de ciertas, de las reses, de ciertos ganado o aves de rancho. Así es de que, pues, sí nos gusta mucho vivir en esto, estar siempre al tanto de ir al campo. Nosotros, pues, por decir a mí, si me invitas a la playa, aunque me pagues todo, pero me dices, pues, también vamos a ir a un campo, a un rancho, a montar, a pasarla bien toda una semana, pues, ¿sabes qué? Vamos al rancho. Mucho mejor para mí. Aparte que, pues, en la playa no tengo mucho que lucir. Así es que es mejor estar acá en el rancho. Ya con las chaparreras se le ven más gorditas las piernas a uno. Ok, queridos amigos, bueno, seguimos enviando saludos. Hernán Elizondo, mi querido amigo Hernán Elizondo. No sé si todavía estés montando, porque les voy a platicar. Este muchacho, él y su hermano, son buenísimos, muy buenos allá, son de acá de Apodaca, muy buenos con los caballos.
al igual que el tío, mi compadrito el Melón. Pero estos chavos son tremendos, la verdad. Cuando yo tenía mi caballo allá en Agua Fría, el D'Artagnan, eran los que me le daban vueltas, que yo tenía confianza de que fueran a moverlo un ratito, que yo no podía ir o no iba. Ellos, oye, pues ve a darle trabajo a mi caballo. Eran los que podían ir allá. Muy buenos vaqueros, muy buenos jinetes. Felicidades, Hernán. Salúdame a tu hermano, también a tu papá y a tu abuelita. Bueno, continuamos y sigan enviándonos por ahí sus mensajes. Recuerda que estamos también por ahí en, para que nos mandes tu WhatsApp, en el 812-85-89-023. Te lo voy a repetir. 812-85-89-023. Y directamente aquí al estudio, nos puedes marcar al 2719-6991. 2719-6991. Saluditos para todos ustedes. Lupita Saucedo, mi bella Lupita, la tremenda Lupercia, me jacto en decir que soy el único en la faz de la tierra que le llama Lupercia. Todo el mundo le dice Lupita, o le dicen mamacita, o le dicen cosas así, pero yo le digo Lupercia. Te mando un besote, querida Lupercia, ya sabes que te quiero mucho. A ver cuando te das la vuelta, ya sabes dónde tienes tu casa, ¿ok? Están pendientes unas banqueteras, mi Lupercia. Mi compadrito está mandándonos saludos también, mi camarógrafo estrella, Medardo Solís. Ya hice por ahí tus menciones, compadre Solís, claro que sí. A ver qué onda, y al ratito, a ver, saliendo, pues voy a ir a cenar por ahí, pero nos echamos el grito como quiera, compadre. Si no es hoy, ya va a ser para mañana. Mientras tanto, ¿qué tenemos por ahí pendiente? Tenemos otro del video, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos todavía tiempecito, claro que sí. Vamos a poner otra de la parte del video. Sí lo juntamos, ¿verdad? Los dos que envié. Vamos a ver cómo nos sale. Si es que se me cortó cuando estábamos grabando, se me cortó y hice otro videito chiquito para juntarlo. A ver cómo nos quedó, porque fue error mío. Vamos a ver, continuamos con la aventura bonita que nos pasamos ayer allá con mi compadre Aarón Puga, en la guarida del Wyoming Ranch. ¡Córrele el video! Buenas noches, queridos amigos. Seguimos todavía acá en las caballerizas o en el rancho de la guarida de Wyoming Ranch. El día de hoy, pues, quiero también presentarles lo que vienen a ser las caballerizas que manejan ellos aquí en este rancho. Son bastante amplias, muy cómodas para tu caballo. Y lo principal, que pues son económicas. Aquí sí podemos ver, estamos en una, prácticamente es una nave, una bodega, donde la lluvia, el frío, pues no les afecta a los caballos. Sus pezuñas siguen, perdón, no son pezuñas, las pezuñas son de las vacas y del ganado caprino. Aquí los caballos son cascos. Sus cascos se mantienen bastante secos, limpios. Precisamente para eso tenemos un caballerango especializado también en el ganado equino, y les deja bastante bien arreglados. Ya posteriormente vamos a ver también la manera de errarlos, de todos los detalles en cuanto a lo que viene a ser estos hermosos animales. Quiero presentarles a mi compadrito Aarón Puga. Por favor, mi compadre, pásale por acá. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien, gracias a Dios. Compadre, a ver, platícanos sobre el trato que se les brinda aquí a los caballos, la situación que, o precios, o más que nada, o vamos a olvidar precios, ¿es caro tenerlos aquí? No, claro que no, compadre. Aquí desde que llegan los caballos, su mantenimiento principal pues es tener limpias las caballerizas, el baño cuando se requiere, su alimento, en la mañana, en la tarde, la paca. Es la paca aquí de la región, de Santa Rosa. Uh-huh. Pues básicamente eso es lo que... Perfecto. Se mantiene bien un caballo. Bueno, y vemos que, pues sí, ¿verdad? Es una nave completamente techado, bastante ventilado incluso para los tiempos de calor. Así es. ¿Verdad? Recomendamos entonces a toda la raza que quiera venir a platicar con nuestro compadre Aarón, pues dejen venir acá, aquí a las caballerizas de Wyoming Ranch. Él amablemente les va a informar sobre los costos, sobre todos los detalles que quieran manejar, ¿verdad?
Y pues lógicamente es un ambiente 100% familiar. Bastante familiar, así que, ¿verdad, mi compadre? Los invitamos, ya saben. Aquí no hay de que pues la pura raza y que esto y que lo otro, no. Todos vienen con sus familias, todos vienen con sus hijos, con los nietos y todo. La pasas muy, muy bonito. Un ambiente 100% familiar, lo vuelvo a repetir. Este es tu caballo. Ese es el Thor. Así el Thor. El Thor, vamos a ver si por ahí mi camarógrafo por ahí le puede dar unas tomas pequeñas ahí al Thor. Que viene a ser un caballo, compadre. Percherón portugués. Un percherón con cruza de portugués. Bastante bonito. Un pencasazo bien, muy, muy alto, muy grande. Bien conformado. Y pues con la alimentación. Ahí está, la prueba es con un botón basta, ¿verdad? Para que vean ustedes de qué manera están los caballos tratados aquí. Bien alimentados. Ok, compadre, pues bueno, continuamos. Un gustazo, ya merito, ya no tarda. No, al contrario. Gracias a ustedes por habernos recibido aquí a mi compañero Solís. Sí, la guarida, así es. Claro que sí, gracias. Y pues continuamos con ustedes porque la mera verdad ya hace hambre. Está haciendo frío. Y como les digo, está haciendo frío. Estamos a, ¿qué tantos grados, compadre? Unos 9 grados. 9 grados acá en Santa Rosa. Pero, pues, ya debe estar saliendo el borreguito y es que, pues, vámonos a cenar. Y claro, con unos refresquitos bastante ricos. Así es, compadre. Estamos, como quiere, y nos despedimos de todos ustedes desde Wyoming Ranch. Cuadra la guarida. Cuadra la guarida. Así es, señor. Estaremos con ustedes y continuamos un ratito nomás. Nos vemos por allá con el borreguito para despedirnos de este tu programa de Corazón Vaquero. ¡Ánimo! Pero qué bien, de veras, bastante, bastante rico y bien sabroso que la pasamos. Disfruté el borreguito, de veras, como no tienen una idea. Todavía hoy en la mañana, en la casa de todos ustedes, estaba extrañándolo. Me daban ganas de unos taquitos de un recalentadito, pero pues no, vaya que me ofrecieron para llevar a casa, pero no me traje nada. Seguimos enviando saluditos. Está Magda Portillo Salazar. Magda Portillo, buenas noches, amigo Javi Telles. Buenas noches, Magui. Estamos como siempre a tus órdenes. Qué bueno que nos estás viendo. Una gran amiga también, una gran amiga que tenemos ya de muchos añitos. Muy alegre, mi gran amiga, muy bonita. Riojas, bueno, ella es Leti Riojas, también es de ahí de Apodaca, pero pues acá la tenemos como Riojas, Leti Riojas, ya dije tu face. Te van a empezar a llover propuestas, amiga, ni modo. Una gran amiga, muy chula, muy a todo dar, siempre ha sido muy, muy pareja y muy gran amiga. Nos hemos topado ahí en varias reunioncitas y cállate, no se aburre uno con esta mujer, pura risa. Mi compadrito Juan Rocha, otro de los grandes amigos por ahí que de la primaria y de la secundaria. También te envío un gran saludo, querido amigo, de allá de las industrias del vidrio. Ahorita no sé dónde esté viviendo, ya ahora en su matrimonio. Pero saludos, querido amigo Juan Rocha, un abrazote muy grande. ¿Se te extraña en las reuniones de la escuela, canijo? A ver si te das la vuelta. La reunión pasada te la perdiste y se la perdieron muchos. Preparé unos costillares bien sabrosos. Pero bueno, mi compadre Guillermo Vázquez sigue por ahí con nosotros. Dice que ¿cómo le haces, compadre, para tener tan domado el caballo de atrás de ti? Ah, bueno, pues es que la verdad el caballito lo metí a doma natural. Y ya sabes, ¿verdad? Pues no nomás otros, yo también. Correcto. Y así es de que pues ya estamos casi ya ahorita ya en la salida. Eliseo, mi compadre Eliseo Hinojosa, gracias por reportarte, compadrito Eliseo. Creo que, si Dios quiere, nos vemos por allá, tú ya sabes dónde, en el baile de Halloween. También vamos a ir a hacer unas tomas por allí, para pasar algo, digo, nada que ver con los vaqueros, pero también los vaqueros nos divertimos, ¿no? Y muchos festejamos, bueno, no festejar precisamente el Halloween, pero pues ahí vamos a andar. Yo creo que ahí nos vemos, compadrito de oro. Saludos, claro que sí, mi compadre. Vámonos con la última parte del video ya para regresar y despedirnos. Ya nos quedan poquitos minutos, agradeciéndole a todos ustedes sus llamadas. Están a tiempo, sigan enviando mensajitos. Vámonos con la última parte, tenemos por ahí ya para despedirnos. Y gracias por todo, vámonos con el video. Regreso un momentito más. Pues ya estamos con la cena lista. Nada más quiero que vean
la calidad del borreguito está especial. Ya vamos a cenar. Miren, no por nada. Esto está delicioso. Bueno, pues esta es la manera en que nos divertimos, la manera en que cenamos. Toda la gente de Cruzamos Sombrero, todos los vaqueros, después de cabalgar, a cenar. No es por nada, pero amigos, sean vaqueros, vale la pena. Gracias, continuamos con tu programa de corazón vaquero. ¡Ánimo! Pues ven, así es la manera en que nos divertimos, cenamos muy sabroso, muy rico. Seguimos enviando saludos. Dori Reina. Hola, Javi. Hola, Dori. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar al pendiente. Mi compadre Eliseo, claro que sí. Sí, compadre. Allá nos vemos, segurito que sí. Mi compadre Israel Peña. Oye, compadre, tú también estás pendiente por ahí, o yo pendiente contigo. Vamos a ir a visitarte allá a tus caballerizas también. Para que vean diferentes opciones, porque unas son de Santa Rosa, otras son en Pesquería, otras van a ser en Agua Fría, otras van a ser diferentes partes. Así es de que para la raza, pues está en todas partes la que le quede más cercana y la de mejores opciones para que vayan y los visiten. Mi compañero Israel ya sabe, por ahí les daremos la vuelta. Chulada de borrego, compadre, quedó chingo. Ah, sí, quedó muy bueno, compadre. Doris Reina, ahora Javi, claro que sí, Doris. Bueno, pues tenemos todavía algo de tiempecito, correcto. Tenemos ya un poquito de tiempo ya en la recta final de este tu programa. Les recuerdo, para toda la raza, pónganse un moñito rosa como medida de apoyo para todas esas personas que están por ahí con problemas de cáncer de mama. No cuesta nada, no pasa nada, ni te van a tildar de que eres de otro género, porque pues es una medida de apoyo, así como nos ponemos algún moñito negro cuando estamos por ahí en duelo, en luto. Apóyenlo, vaqueros, apóyenlo, amigos, los que quieran, yo ahí traigo también en el carro, ya saben. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta bonita tarde-noche, pues ya noche, en este tu programa. Muy contento, muy agradecido, bastantes mensajitos muy bonitos. Agradezco a todos esos grandes amigos. Ustedes saben qué onda, estamos al pendiente y para el fin de semana, pues hay que festejar, ¿ok? Yo los veo para la próxima semana, primeramente Dios. Les aviso también por ahí a todos mis amigos gruperos, vayan arrimándose, preparen su material ya grabado. No podemos traerlos aquí al estudio, pero sí entrevistarlos aquí, pero sin instrumentos, para que traigan sus videos. Aquí se los vamos a poner y vamos a tener ratitos también musicales, leves, pero unos ratitos buenos. Yo me despido de todos ustedes. Mi nombre, Javi Téllez, estoy a sus órdenes como siempre. Y recuerda que estaremos aquí todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. No coma tierra, que le hace daño, y se lava las manos y va al baño. Estuvo contigo Javi Téllez, esto fue De Corazón Vaquero. ¡Vámonos!